Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos nuevamente a esta clase correspondiente a este día. Pues, como no estaba agendado para este día, algunos a lo mejor, como ya tenemos como compromisos y así como programados, puede ser que algunos pues no vayan a poder, pero qué bueno que nosotros estamos acá. Vamos a continuar con la lección que corresponde para este día. Pues ahí en la plataforma usted puede observar, ¿verdad?, el último tema que tenemos para esta semana de la sección 1, en donde vamos a aprender a utilizar todos los métodos de portapapeles, las opciones de pegado. El objetivo es que no solamente hagamos como un copiado, un cortado y un pegado básico, sino que veamos qué más podemos hacer. Entonces ahí tenemos la imagen donde vemos las opciones de pegado y pues aquí nos dice dónde encontrarlo. Que esta opción la podemos encontrar en la siguiente ruta, que va a ser en la pestaña de inicio y el grupo de trabajo portapapeles. Y vamos a estar explorando un poco esa herramienta. Vamos a ver el video explicativo. Bienvenido a tu clase de Excel principiante nuevamente. Este día vas a aprender a utilizar los métodos de portapapeles en Excel. En este video vamos a conocer los métodos y técnicas de portapapel con la herramienta Pegar en Excel. Es importante conocer todas las herramientas que este portapapel nos provee. Observen, tenemos por aquí un listado de productos y unos valores. Pueden ser precios, cantidades, etc. Como habíamos visto en el video anterior, hay que representar los valores siempre como una unidad de medida en Excel. Ahora bien, en esta parte vamos a trabajar una transposición, es decir, vamos a convertir todos los valores que tengamos en una columna, lo vamos a convertir a una fila. Para ello, vamos a utilizar los portapapeles. En todo caso, observemos, voy a seleccionar los valores. Podemos también empezar a implementar las técnicas de la navegación que habíamos visto en el video número 2. Control abajo, control arriba, que nos sirve para navegar entre los valores iniciales y finales de nuestro rango, o también control shift abajo para poder seleccionar, o simplemente shift las teclas cursora de nuestro teclado para poder seleccionar. Ahora bien, vamos entonces ahora a copiar estos valores. Vamos a presionar control shift abajo para volver a seleccionar. Control C, aquí ya les estoy mostrando cómo poder utilizar algunas técnicas y atajos de teclado. Llamamos apoyado de teclado o ¿qué? ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué pegar? Hay varias maneras de hacerlo. Una de ellas es darle clic derecho, buscar nuestras opciones de pegado de esta parte, buscar esto, de transponer. Automáticamente observamos que los valores se han convertido. Antes estaban de arriba hacia abajo y hoy van a estar de derecha a izquierda. Lo mismo podemos hacer con esto, control C, luego podemos pegar con control V y aquí en nuestro asistente de pegado vamos a seleccionar hacer otra cosa antes de realizar esa transposición de esta manera. También, si yo me quiero llevar las dos columnas directamente a la transposición, lo puedo hacer. Simplemente seleccionamos todo el rango, copiamos y pegamos con transposición. De esta manera, entonces, estaríamos convirtiendo lo que antes teníamos en columnas en filas para poder hacer una tabla de vertical a horizontal. Vamos a continuar con las otras formas de pegado. Vamos a suponer que estos valores que tenemos aquí son números que podemos
utilizar para representar diferentes unidades o diferentes medidas. Por ejemplo, el primero, yo lo quiero en dólares. El segundo, en porcentaje. En todo caso, una parte de 2000, porque acuérdense que esto está siendo multiplicado por 100. Entonces, en todo caso, yo tengo que borrarle esta cantidad de ceros de más y dejarle solamente el porcentaje. Aunque recuerden que después, cuando lo convirtamos a un valor sin formato, ese 20% se va a convertir en 0.2, ya que el 20% representa 20 de 100. Dejémoslo de esta manera, aunque después se convierta en decimal. Veamos aquí con el número 10. Le vamos a meter siempre un formato personalizado. Por cierto, habíamos guardado en el video anterior, kilómetros, otro formato personalizado, años, y otro más, que no le vamos a poner un formato personalizado, que al igual que otros de los que tenemos arriba, le vamos a cambiar el texto. O le vamos a cambiar la forma en la que lo estamos viendo, de esta manera. Aquí estaríamos practicando entonces algunos métodos de formato, por ejemplo, animación, color, tamaño de texto, tipo de fuente, etc. De esta manera, como lo estamos viendo, ¿no? Incluso podemos agregarle unos bordes. Ya teniendo estos valores de esta manera, me voy a llevar estos datos copiándolos y pegándolos aquí en estas casillas con formato y el sin formato. Lo voy a seleccionar, control C, me voy a darle clic a la celda donde quiero que se pegue el primer valor y luego control U. Y automáticamente pueden observar que borra el formato de destino y mantiene el formato de origen. Ahora, sin formato, es lo contrario. Nosotros tenemos un formato predeterminado aquí en la hoja de cálculo. Vamos a copiar los valores de donde ya los modificamos y los vamos a pegar en valores. Esto es importante. Buscar es ir en valores. Este pegado en valores nos permite borrar el formato de origen, adaptar o adoptar a nuestros números el formato de destino. En todo caso, es un formato que tenemos aquí en pantalla, es simple, predeterminado por parte del sector. Y finalmente podemos también copiar y pegar los valores en un formato de imagen. Para lo siguiente, observemos, nos vamos aquí donde dice empleado especial y vamos a ir a buscar este que tenemos aquí. Esta es una imagen, la imagen la podemos tratar como tal. Observen, tenemos una imagen, podemos modificar su tamaño, ampliarlo, disminuirlo, girarlo, etc. E incluso también podemos aplicarle el efecto espejo, que es simplemente tomando este botón que está aquí o este punto, llevándolo hacia el lado contrario y automáticamente vamos a tener algo como este. Y el más importante de todos sería el de imagen con un vínculo, que es el que tenemos aquí, imagen vinculada. Al pegarlo podemos aumentar su tamaño. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo a estos $15 le cambio a $50? Observe, cuando yo le doy enter, automáticamente la imagen también hace un cambio porque hay un vínculo entre el formato de origen y el formato de destino que se encuentra en esta imagen. Recuerda que en Excel hay muchas formas de copiar, así como también muchas formas para poder pegar los datos. Sigue practicando y te veo en el próximo video. Muy bien, vamos a seguir practicando. Tenemos el archivo para descargar y hacer las respectivas prácticas. En este momento les muestro. Aquí tenemos el archivo disponible. Y observemos. Y vamos a ir viendo en qué momento usted puede aplicar estas opciones de pegado. Aquí hay unos ejemplos, hay unos datos de productos, estos números que pueden estar representando cualquier cosa, dinero, cantidades de artículos, por ejemplo, o de productos. Entonces aquí están algunos ejemplos, tal como se nos decía en el video.
Aquí está la categoría de portapapeles, que en ese momento aparece gris, el de pegar, precisamente porque no hay un copiado previo. Y aquí está las opciones de copia. Copiar, copiar como imagen. Entonces, seleccionamos, por ejemplo, copiar, se podía hacer con control C, se podía hacer con clic derecho y presionar copiar. Y veamos esta que dice copiar. Y en el transponer, ¿verdad? Lo que hace es que si aquí están reflejados los datos en columnas, pues aquí se van a reflejar en filas. Veamos qué sucede si yo me ubico allí y no solo le doy un control V normal, si yo le doy un control V normal, pues va a pegar lo mismo. Presiono control Z y me voy a las opciones de pegado. Esa es una de las maneras, irnos aquí a estas opciones de pegado y tenemos todas estas formas para pegar. Dice que este pega como el pegado básico. Este pegaría fórmulas, en el caso que hayan fórmulas. Este pegaría el formato de fórmulas y números. Este mantiene el formato de origen. Si tuviese bordes, ahí usted puede observar que está pegando los valores sin bordes. Mantiene el ancho de columna en el caso de que queramos pegarlo en otra ubicación que tenga otro tamaño de columna. En esta opción de pegado mantiene el ancho de columna de origen. Y transponer, que ese es el que necesitábamos para ese ejemplo. Este que dice transponer, y vea que ahora los productos que aparecían en una sola columna, o más bien representados en filas, ahora están representados en columnas con sus respectivas cantidades. Transponer. Ahora, origen de datos, dice, vamos a buscar ese pegado. Otras opciones de pegado, aquí dice que se pegan los valores, formato de valores y números, formato de valores y origen. Entonces, este puede ser el que necesitamos para el origen de datos. Entonces vea que nos mantiene un pegado de acuerdo a cómo está el origen de datos. Por aquí también estaba que está mantener formato de origen. Esa letra que aparece entre paréntesis, que es la letra M, es el método abreviado. Entonces tenemos mantener formato de origen y acá dice en esta opción formato de valores y origen, que son similares. Entonces, ahí nos aparece el origen de datos. Esto no tiene un formato en sí. Vamos a colocarle un formato. Por ejemplo, vamos a poner los productos con un relleno como este, verde énfasis 6, claro, 40%. Y entonces selecciono. Copio, clic derecho, copiar, una de las formas de copiar. Nos ubicamos acá. Aquí nos está abarcando más, pero digamos que quisiéramos solo jalar productos o solo jalar los números, pues entonces solo habría que seleccionar ese rango. Ahorita yo he seleccionado, pues, como entendiendo la tabla completa. Entonces, también podemos hacerlo con clic derecho y aquí están las opciones de pegado. Y de que allí tiene un pegado básico. Vaya viendo la diferencia cuando solo queremos, por ejemplo, valores. En el caso que hubieran fórmulas, transponer que ya lo utilizamos. El formato. Mire que allí solo nos va a pegar el formato nada más, sin los valores. Y ese que dice pegar vínculo. ¿Qué más opciones hay acá? Otras opciones de pegado, formato, pegar vínculo, imagen, imagen vinculada. Entonces aquí tenemos mantener formato de origen, ese es el que nos serviría si queremos copiar los datos con el formato que tiene. Sin borde, ya usted lo observa. Entonces esas funciones son bastante lógicas de utilizarlas, bastante básicas. Mantener hecho de columnas, el transponer que hemos usado, valores, ahí solo está pegando valores y no nos está trayendo el formato de origen.
Aquí nos está colocando formato de valores y números. Y aquí dice formato de valores y origen, al igual que este. Con formato. Y sin formato, pues ahí vemos, tendríamos que usar por ejemplo, este de valores. Tendríamos que utilizar solamente el de valores para traernos los datos sin formato. Sin el formato de origen que se ha aplicado, que lo único que yo he hecho diferente es aplicar un color de relleno. Y luego como imagen está esta que es una imagen vinculada y esta que es simplemente una imagen. Tal como se nos explicaba en el video, podemos tener una imagen en la que no vamos a tener ningún cambio. Pero en la imagen vinculada, si yo cambio la tabla original, en la imagen vinculada también se cambiaría. Entonces, por ejemplo, en la C2 yo escribo 35, voy a modificar la tabla de origen y observemos la tabla vinculada como imagen. Por ejemplo, yo voy a cambiar un 35 en entrar. Y usted observó que se cambia la imagen. En algunas ocasiones esta opción de pegado va a funcionar quizás cuando tengamos que compartir, por ejemplo, un archivo. Que no queremos que quizás otra persona modifique, pero sí que por lo menos visualmente sea, pues que lo vea, ¿verdad? Claro, más adelante en el próximo nivel, pues usted va a aprender cómo compartir archivos sin que se los estén modificando si usted no da una debida autorización. También acuérdense que tenemos el atajo que aprendimos, es que con Control Alt V, si yo tengo la selección y copio Control C y con Control Alt V, también podemos tener el cuadro de diálogo de pegado especial, en donde nos muestra las opciones de pegado que tenemos. Pegar todo, fórmulas, valores, formatos, comentarios, validación. Aquí ya están, como les decía, creo que son bastante descriptivas las leyendas. Son bastante intuitivas para poder usarlas. Luego tenemos operaciones que podemos hacer. Ninguna, por supuesto, si no queremos, si queremos... Están las básicas de sumar, restar, multiplicar y dividir. Y aquí está también que se pueden pegar vínculos. Entonces, por ejemplo, tengo este es el dato que tenemos como ejemplo para ser utilizado. Lo copiamos y nos venimos, por ejemplo, a esta opción. Me voy a ubicar en esta celda C17. Entonces, allí dice que es... Mire cómo lo deja. Pegar básico. Pegar normal. Voy a hacer alguna fórmula. Por ejemplo, voy a hacer una suma aquí. Pues para hacer una suma me voy a este icono de sumatoria. Y en este icono de sumatoria aparecen funciones básicas. Como suma, promedio, contar números, max, min, más funciones. Entonces, por ejemplo, quiero una suma. Si hago una suma, automáticamente me toma qué rango es el que deseo sumar. Aquí yo solo reviso si es exactamente ese rango que se desea sumar. De C2 a C6, si está correcto, presiono Enter. Entonces, ahí ya me aparece la suma, lo voy a centrar, de esos números. Entonces, selecciono y copio, me voy a ubicar, me voy a ubicar acá. Entonces aquí en la opción donde dice pegar fórmulas, se va a pegar la fórmula, pero vamos a ver si no tiene algún cambio. Definitivamente creo que no va a tener, ya lo estamos viendo ahí, o sea, aquí pues hace un pegado básico y aquí podemos ir viendo la diferencia. Le voy a poner pegar fórmulas y entonces como la única celda que tiene fórmula es esta y
como Excel trabaja con patrones, entonces se trajo el rango. No se trajo el rango que se había puesto aquí, que era de la C2 a la C6, sino que como su característica básica y predeterminada de Excel, o como su característica nativa, es que nos trae el patrón, lo identifica y lo pega, lo copia y lo pega, lo imita. Entonces se trajo de una vez el rango que va de la C17 a la C21, que es una de las ventajas. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia? Aquí se nos trajo la fórmula porque así le dijimos que lo trajera con fórmula. Por ejemplo, me voy a ubicar acá. Y acá dice formato de fórmulas y números, también nos va a conservar la fórmula. Allí nos mantiene el formato de origen. Allí observe que este pegado es sin bordes. Originalmente la tabla tiene bordes, pero este dice que no se los copia. Vean ustedes ese cambio. Cuando damos este pegado, mantener ancho de columna. Mire si, por ejemplo, solamente pego valores. ¿Qué va a pasar si yo pego valores y existe una fórmula? Yo he copiado una fórmula, pero en la opción de pegado yo le dije que me pegara solo valores. No me trajo la fórmula. Aquí sí me trajo la fórmula, pero aquí no se la trajo porque le dimos un pegado de solo valores. Ok, ahí tenemos el formato de valores y números. Luego tenemos el formato de valores y origen, que si selecciono ese, pues igual va a pasar lo mismo. Solo, como dice formato de valores y origen, tampoco me copió la fórmula que traía porque copió el valor, nada más. Entonces, en la siguiente, dice, aquí dice que solo pegue el formato y véalo nada más. Aquí nos pega el vínculo. Este es bien parecido, ¿verdad? Aquí mire, mire la diferencia. Cuando nos pega el vínculo, vea la barra de fórmulas. Me estoy desplazando por los datos que están acá. Y mire que si yo cambio, que en lugar de que diga producto 1, producto 2, producto 3, en el original yo hago un cambio, automáticamente aquí va a estar cambiando porque el pegado se le hizo con vínculo. Entonces vea, allí si yo cambio, artículo 1 en la tabla original y presiono enter, observo la tabla que está pegada como vínculo y se cambia. Entonces si yo igual cambio estos valores de 35, por ejemplo, lo cambio a 15, observe que si cambio la original, va a cambiar también el destino porque precisamente está haciendo una referencia. Y aquí vea todo, por favor. Dice que esta celda es igual a B2, esta celda es igual a B3, y aquí, a pesar de que no copió la fórmula de suma, pero como está copiando la referencia que es igual a C7, cada cambio que C7 vaya teniendo, esta celda lo va a ir cambiando. Entonces, esto es una copia de la original y que a medida vayamos cambiando la original, va a ir cambiando este pegado con vínculo. Luego tenemos el copio. Le dimos el de pegar vínculo. Luego, como imagen, pues como imagen, si usted se fija, bueno, incluso lo está dejando encima. Aquí encima lo deja. Aquí como imagen no va a haber ningún cambio. Lo va a dejar como imagen y, a diferencia del otro pegar, que es, ahí nos da un pegado normal. A diferencia del otro pegar, que es la imagen vinculada. Y ya probamos que en la imagen, voy a presionar,
en la imagen, cada cambio en la original lo va a ir cambiando. Observe lo que hay en la barra de fórmulas. Hay una referencia absoluta a una matriz, desde la B2 hasta la C7. Eso es lo que está copiando en esta imagen vinculada. Ahora, estos valores entonces usted los va a ir probando a medida usted los vaya necesitando, pues usted va a ir aplicando. Ahora aquí está el pegado especial, que es el que el atajo es Control al V, y aquí están los pegados especiales que son muy parecidos a los que tenemos aquí, que ya están mostrados de manera básica. ¿Cómo los vemos? Pues los vemos, recuerde que si yo hago la selección y copio, si yo quiero quitar esa, si quiero quitar esa selección, presiono la tecla escape. Y así se quita como lo punteado que se puede observar alrededor. Pero quiero copiar. Y me voy a llevar quizás esa tabla a otra hoja. Voy a hacer una hoja nueva. Me voy a ir aquí a B2. Voy a darle un control V normal. Y aquí lo tengo. Me conservo porque me vine a la misma posición. Aquí estaba en B2 y en la otra hoja me vine a la misma posición. Entonces aquí me conservo en el control V normal. Y aquí es donde también tengo más opciones de pegado, que son las mismas que aparecen en el icono de pegar de la barra de herramientas. Entonces, por ejemplo, copiar, pegado especial, y ahí dice todo. Queríamos copiar. Me voy a ubicar acá. Control al V, recuerde el atajo. Claro, si presiono todo, aceptar, pues lo va a copiar con formato, lo va a copiar con fórmula y nos va a conservar el patrón. La fórmula original era la suma de C2 a C6 y la copia va. Ahora aquí nos arrastra el patrón de F2 a F6. Ese es el pegado de todo. Voy de nuevo a Control al V. Fórmulas, ya vimos, ese es bien parecido, ¿verdad? Fórmula, nos conserva la fórmula, solo que ahora las referencias las ha cambiado. Note que en este pegado no nos pegó el formato, ni el relleno, ni el borde, sino que como solo el pegado es de fórmulas, entonces nos conserva la fórmula. Control al V, valores, pues obviamente en valores ya no nos va a aparecer la fórmula, nos va a aparecer los valores puros, aceptar. Este 100 ya no tiene una fórmula. Control al V, formatos, pues allí sí nos va a traer el relleno y el borde. Formatos sin contenido. Entonces, en ese pegado de formato, solamente el formato sin contenido. En la otra opción de pegado, dice que nos va a pegar comentarios. Por ejemplo, yo escribo aquí, por ejemplo, me voy a revisar. Me ubico en la celda, por ejemplo, en la C2, donde está el primer valor. Y en revisar dice nuevo comentario, insertar un comentario con Shift F2. Agrega una nota sobre esta parte del documento. Entonces, por ejemplo, en esa celda quizás se le puede escribir. Porque de pronto nosotros tenemos que enviar archivos a revisión y el que nos revisa el trabajo
muy probablemente nos mande el archivo con comentarios. O usted tenga que compartir el archivo. A usted se lo dan para que los revise. Y usted puede dar comentarios, por ejemplo, revisar esta cantidad. ¿Qué sería? Revisar esta cantidad. Entonces, cuando la celda tiene esa esquinita roja, es porque hay un comentario. Entonces, digamos, lo copio. Control C. Control V. Y veamos qué sucede cuando seleccionamos este pegado especial de comentarios. Solo me pega precisamente el comentario, es lo único que hace esa opción de pegado. Control V. Validación. Más adelante vamos a ver la validación. Pero digamos que voy a ir a la pestaña datos. Y, por ejemplo, me voy a este icono que lo vamos a usar mucho cuando estemos en el tema de validación. Vamos a escoger, por ejemplo, aquí dice que la celda en este momento nos está permitiendo cualquier valor. Pero nosotros podemos validar una celda que solo nos muestre números enteros, decimales, listas, etc. Vamos, como les digo, cuando corresponda a ese tema. Vamos a ver este tema completamente de validación. Entonces, digamos, en esta celda yo escribo en esta. O en todas. Estas cantidades, por ejemplo, podrían tener una validación. En este momento yo puedo ingresar, voy a hacer una prueba en esta celda. Puedo ingresar un texto. Ingreso el texto y claro, la fórmula cambió. En esta celda puedo ingresar números negativos. Menos 20. Y mire que la fórmula va cambiando. El valor, el resultado va cambiando. Esta celda me está aceptando positivos, negativos, textos. 20.1. Decimales. Me está aceptando cualquier número, cualquier dato, cualquier cosa que podamos ingresar a esa celda. Entonces, por ejemplo, digamos que voy a seleccionar estos números. Y vamos a irnos a datos, validación. Y podemos decirle que solo nos acepte números enteros, por ejemplo. Y podemos poner un mínimo. Digamos que si estamos hablando de inventario, hay límite de cantidades. Por ejemplo, en bodega, qué sé yo, tiene que haber un mínimo de tantos productos, por ejemplo, si estamos hablando de eso. Y un máximo de tanto, como la capacidad que la bodega tiene para almacenar ciertos productos. Podemos establecer valores mínimos y máximos, o podemos establecer datos entre un mínimo y un máximo, o no está entre, o números que sean igual a algún determinado número, o no iguales, o mayores o menores. Digamos que los números que vayamos a digitar aquí sean menores que por ejemplo, 50. Apliquemos esa validación a este conjunto de celdas. Estoy diciendo que esas celdas solo me permitan números enteros menores que 50. Voy a presionar aceptar y voy a probar esa validación. Voy a escribir 55 y me envía un mensaje que no puedo escribir ese valor de 55. Porque esa celda tiene una validación. 50. No incluye el 50 porque se le dijo que era menor a 50. Entonces, 49 no lo acepta. Y obviamente los menores a 50.
hemos aplicado una validación. Voy a copiar. Voy a ubicarme acá. Control al V. Validación para probar. Según el patrón, aquí van a caer esos números de la celda validada. 50 lo acepta. Esperaríamos que cuando lo copiemos, control C, me ubico en la posición donde quiero pegarlo, control al V como el atajo para que nos muestre el pegado especial. Validación, presiono aceptar. Y claro, como solo pego eso, vamos a ver. 50 y ya no lo acepta. Lo hice antes para asegurarnos de que la celda podía aceptar cualquier dato. Pero en este momento ya no, porque lo que pegamos fue la validación que estaba aquí pegada en este conjunto de celdas. Luego copiamos, control al V, y dice todo utilizando el tema de origen. Pues, ¿qué creen? Pues, si dice que todo utilizando el tema de origen, pues, es bien como que se entiende, ¿verdad? Vamos a ver, voy a pegar acá, ¿y qué va a pasar? Control al V, todo utilizando el tema de origen. Pues claro, nos copia todo, desde el formato del color de relleno, los bordes, el comentario, veamos si la validación, veamos la fórmula, nos trajo la fórmula, conservando el patrón, no la fórmula de C12C que tiene acá, sino que tomando el patrón, corriendo la referencia L10L14, dígito un 50, y también, entonces se trajo todo, tal como lo dice esa opción de pegado. Esa opción de pegado dice, voy a copiar nuevamente, esa opción de pegado dice todo utilizando el tema de origen. Entonces, se nos trajo todo, tal como está en el origen, se vino todo. El siguiente dice, control al V. Todo excepto bordes. Pues ahí. Es lo que esperamos, ¿verdad? Todo. Se trajo el relleno, se trajo el comentario, se trajo la fórmula, se trajo la validación, pero los bordes no, porque así dice la opción de pegado. Todo excepto bordes. Entonces, presiono control C. Control al V, ancho de columnas. Quizás aquí voy a hacer intencionalmente un cambio para notarlo. Por ejemplo, la voy a hacer más angosta. Vean que la selección que hice, precisamente por eso seleccioné las dos de una vez. Voy a presionar control Z. Porque si yo las podía hacer individual, pero digamos que nosotros queremos como un conjunto de celdas y que todas tengan el mismo tamaño, entonces selecciono y a cualquiera, ya sea entre la y la F, entre la F y la G, en cualquiera de estas divisiones, yo puedo hacer un ajuste y automáticamente toman el mismo ancho todas las columnas que se utilicen. Entonces, ese pegado dice, control al V, ancho de las columnas, aceptar, y ya pudo ver usted que se trajo exactamente el ancho. Entonces, reduje el ancho para que viéramos cómo es que iba a funcionar, ¿verdad? Entonces, nos trae el ancho. Luego, formato de números y fórmulas, lo selecciono, y en el formato de números y fórmulas,
nos trae la fórmula. No nos trae formatos de relleno ni de borde, sino que el formato de los números, ese nos lo trae para acá. Digamos que aquí ya no puedo probar con decimales porque ya le dije en la validación que solo me permita números enteros. Entonces, si yo quiero poner 20.3, tampoco me lo acepta, porque no acepta decimales. Entonces, voy a agarrar esta para mientras, como para dejar la validación y no cambiar esta tabla, estas celdas. Me voy a traer esta, que tiene básicamente lo mismo. Lo que no tiene es el comentario y tampoco tiene la validación. Entonces, digamos que voy a borrar esto porque quiero hacer lo mismo, pero que mi origen sea esto. Pero antes le voy a cambiar el formato. Digamos que esos números pueden tener 15.6. Digamos que sí lo voy a dejar. Y lo selecciono. Presiono Control C. Control Alt V para ver el cuadro de diálogo de pegado especial, formato de números y fórmulas. Entonces, como el formato que tiene, pues es decimal. Entonces, claro, nos copia el formato. Si tuviese un formato de moneda, un formato de contabilidad, igual lo pegaría. Entonces, por ejemplo, a este 10 le voy a aplicar el formato del signo de dinero. Voy a hacer la copia nuevamente y hace casi que una copia bien parecida. Voy a borrarlo para poder hacerlo otra vez. Control al cubo. Lo copio. Control C. Control al 1, que es el atajo para mostrar este cuadro de diálogo. Formato de números y fórmula. Se nos trae formato decimal, formato entero, formato de moneda. Y la fórmula siempre nos la trae. En el otro dice control al V, dice formato de números y valores. ¿Qué esperaría? De que me copie siempre el formato de moneda, el formato decimal, el formato entero, pero no la fórmula, sino que me va a traer solo el valor. Veamos acá, en efecto, solo nos trajo el valor, nos pega el valor y se trae los formatos que tiene en el origen. Luego tenemos operaciones. Dice ninguna, tenemos las básicas. Por ejemplo, digamos que me voy a traer, esta tabla hoy. Me voy a traer esta tabla, la voy a copiar y la voy a pegar en otra hoja. Aquí, por ejemplo, hago un pegado normal. Vamos a aplicarle un formato. A ver, vamos a aplicar bordes. Pude haberlo copiado, pues, y pegado. Pero digamos que vamos a poner esto en negrita. Claro, aquí los ejemplos que se hacen son con datos de muestra. Pero usted tiene infinidad de datos en que le va a funcionar lo que usted quiera realizar. Por eso es que se hace más fácil cuando tenemos tantos datos y tenemos herramientas que nos ayudan a hacer el trabajo mucho mejor. Entonces, por ejemplo, tengo esta misma tabla. La voy a volver a copiar acá y quizás aquí estos valores voy a ponerle valores. Voy a agarrar valores aleatorios. Son pocos, pero voy a decirle que esos aleatorios no pasen del número 10. Y voy a hacer esto. Voy a copiar y voy a
hacer un pegado de valores para que la función desaparezca y solo me deje los valores. Entonces le voy a copiar los valores, desapareció la función, estos valores me quedaron y quizás los voy a dejar como con dos decimales. Así voy a dejar esos valores. Entonces, si yo selecciono, seleccionar esos valores originales, control C, esto nada más, estamos hablando de valores porque la opción se trata de sumar, entonces voy a agarrar solo estos valores, digamos que solo eso, los selecciono, los copio y digamos que me voy a ubicar aquí, control Alt U y presiono la operación sumar. Estos valores y estos valores. Presiono aceptar. Observe que lo que sucedió es que estos valores los sumo a donde yo quise meter estos valores. Aquí había, lo voy a regresar. Es una suma en la que estoy haciendo. Copio estos valores y lo que hace es que estos valores los suma a estos. Entonces nos va a dar un 15.58, nos va a dar un 24.36, 17.8. Entonces lo voy a hacer nuevamente. Selecciono los números, los copio, ahí ya tengo activada la opción copiar. Me ubico donde quiero que esos valores sean sumados a los valores que ya existen. Control Alt U, presiono sumar. Aceptar y ha pasado exactamente eso. Aquí solo pues es cuestión de formato y lo que ha pasado es que a los valores que aquí estaban le sumamos estos. De la misma manera se comportan las otras operaciones básicas. Si quisiéramos, por ejemplo, que estos valores, a todos esos valores lo voy a copiar, aquí la tabla. Entonces, digamos que aquí voy a dejar cuál es ese valor que le queremos restar a este. Si es que es así como lo queremos comprobar. Digamos que igual, voy a hacer números aleatorios, pero quizás para que no me deje, le voy a dar un aleatorio entre, le voy a definir un número inferior, por ejemplo, el 1. Y un número superior que también sea 10, como para que veamos cómo es que va a funcionar. Entonces, aquí nada más estoy haciendo números aleatorios. Para que se quite la función, voy a presionar control C, presiono clic derecho y solo presiono la opción de pegado valores para que me conserve los valores, desaparezca la función aleatoria. Porque el punto es que si dejamos la función aleatorio, ahí va a estar cambiando. Cada cambio que yo vaya haciendo en la tabla, ahí va a estar cambiando. Entonces, para evitar eso, por eso es que hacemos, eliminamos la función de aleatorio, la copiamos y pegamos solo valores. ¿Qué esperaría yo en la función resta aquí? Podemos hacerlo al revés. Aprovechándome de esta selección que ya está copiada. Me voy a aprovechar de eso. Como ya está la selección de copiar, muy seguramente si yo me vengo para estos valores, puede ser que aparezcan números negativos, porque va a decir 6 menos 15, 8 menos 20, 6 menos 10, veamos qué pasa. Control Alt U. Restar. Ah, ok. Los agarró al revés. ¿Qué números teníamos? 15 menos 6, pues 9. Entonces, estos valores los restó a los que teníamos acá. ¿Qué teníamos aquí? Teníamos un 24 menos 8. 24 era, ¿verdad? Ya no me acuerdo qué número era. Pero hizo la resta.
Eso es lo que hace ese pegado de las operaciones. El mismo comportamiento tienen las otras, de multiplicar y dividir. Que digamos que, por ejemplo, tomemos estos números ahora. Vea que aquí no hay fórmulas, porque se ha hecho con un pegado especial. Digamos que queremos, igual esto le cae encima a valores que ya existan, ¿verdad? Entonces, me voy a traer estos valores. Digamos que ahora es esa nuestra tabla de valores. Y veamos qué sucede. Vale, le voy a dejar correlativo. 1, 2, 3, 4, 5. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a copiar esto. Entonces lo que va a ocurrir es que me va a multiplicar 9 por 1, 12 por 2, 4 por 3. Entonces copio esos números, me ubico en la nueva posición, control al V, multiplicar. Y en efecto ha ocurrido que los números que estaban acá han sido multiplicados por los números que yo me traje para copiar. Lo mismo ocurre. Voy a aprovechar que esto está en estado de copia. Me voy a ir a control V y presiono. Ah, ok. Tengo que poner valores, porque ¿qué pasa si no pongo valores? Lo voy a hacer. Control V. Sobre todo que vamos a dividir. Muy seguramente vamos a tener un error. Voy a presionar dividir, aceptar. Ok. Entonces aquí lo que hace es que 0 entre 9, todos han dado 0, porque 0 entre 12, 0 entre 4, pues obviamente nos va a 0, pero pongamos números significativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, ese ya no iba porque iba una fórmula. Que por cierto no está, porque son los valores. Entonces, ¿qué ocurriría? Veamos lo que ocurre si yo copio esto. Control C. Me ubico acá. Control del V. Dividir. Y lo que pasa es que ha dividido 1 entre 9, 2 entre 12, 3 entre 4, 4 entre 19. Eso es lo que ha pasado, ¿verdad? Lo que hace la operación dividir. Tenemos otra que dice saltar blancos. Por ejemplo, voy a traer toda esta tabla y la voy a poner acá. Aquí la voy a poner. En un control V normal. Aquí está acá. Control C. Un control V normal con esos valores que se nos trajo también la fórmula. Digamos que voy a insertar una fila. Voy a copiarla. Y veamos qué ocurre. Control al V. Saltar blancos. A ver, este de saltar blancos. En el caso de que tengamos, a ver, déjenme revisar aquí. Si, por ejemplo, ok, allí nos ha dejado el blanco, pero digamos, digamos que esta es mi tabla destino, por ejemplo. Digamos que esa es mi tabla destino. Me traigo esta tabla, por ejemplo, control C. Me voy a ubicar aquí, control al V, saltar blanco.
y en efecto ocurrió lo que sí debería de haber pasado. Mi tabla origen tenía una celda en blanco. Mi tabla destino, perdón, mi tabla destino. Mi tabla origen está así, entonces cuando copio datos a una tabla muy similar, eso es lo que pasa. Control al V, saltar blanco, entonces allí lo que hace es que pues igual lo rellena, ¿verdad? Entonces hemos abarcado, esta de transponer ya la vimos. Solo voy a ver esta de vínculos, control C, me voy a ubicar aquí, control al V, pero cuando habla, ok, ahí está. Pero el vínculo, observe cómo lo pega. Aquí hay una fórmula, pero lo que me pegó fue la referencia de la celda, y eso lo vamos a ver más adelante, que me pega una referencia absoluta. Muy bien, entonces hemos visto las opciones de pegado especial. ¿Ok? Vamos a quedarnos hasta aquí. Y les invito mañana para que podamos estar, no mañana, perdón, ya me quedé con la otra semana, el lunes, a las 7 de la noche. Feliz fin de semana. Gracias. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Feliz noche. Gracias. Okay.